no se asusten, hombre. No se asusten. Y es que nosotros somos potencia. No, no, nosotros no. Venimos no, de abajo. No, 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 no. Nosotros nos no, falta sacudirnos de ese lodazal no, que nos hemos metido. Discúlpame. No procesa futbolísticamente un empate y mucho menos una derrota ante Cuba. Ah, bueno, es no, otra cosa. Y si no se logra ganar, va a ser una mayúscula sorpresa en lo negativo para nosotros. Bueno, eso tenemos que dejarlo claro, Carlos. Claro, yo no puedo venir aquí a levantar más de la cuenta al fútbol cubano. No, no puedo venir aquí a engañar diciendo que el fútbol cubano está cerca de nuestro nivel porque no es cierto. Pero, gente, ¿cómo están? Espero que la estén pasando con madre. Vámonos rápidamente al tres doritos después de la prensa catracha. El día de ayer, no, fue antier porque ayer fue el partido. Comentaristas catrachos demeritaban, pero feamente, a la selección de Cuba y no le daban posibilidades. Decían que para nada estaban al nivel de los hondureños. 2-0 mínimo, decían estos comentaristas de Honduras. 2-0 mínimos, por ahí, si no logramos ganar, sería algo desastroso. Camaradas, pues se nos vino el 3 doritos después, porque el partido quedó empatado 0-0. Y si bien Honduras mereció más, porque atacó siempre, buscó el triunfo, la verdad es que Cuba tiene más puntos y está mejor posicionado que esta selección de Honduras, la cual ya está casi al borde de la tragedia porque puede quedar eliminado en el próximo partido contra Cuba, que va a ser en Honduras. Pues tienen que ganar la selección catracha sí o sí, porque el empate le da el avance a la selección cubana. Camaradas, vamos a reaccionar a el programa de Todo Deportes Televisión, que lo puedes encontrar en redes sociales. Ahí están dos comentaristas hondureños, quienes, pues uno demerita y el otro defiende. Pero en general dicen que Honduras es el que debe de ganar este partido por un marcador fácil. Esto lo están diciendo antes del encuentro. Vámonos rápidamente a escuchar el antes, lo que estaban diciendo antes, y rápidamente nos ligamos al 3 doritos después. Por favor, compartan este video en sus redes sociales, déjenme su comentario y regálenme su dedito arriba. Y si no les gusta, pues también se vale dedito abajo. Camaradas, sin más que agregar, comenzamos. Ah, ok, o sea que no le han marcado todavía a los cubanos. Oíme, vos siempre le tenés que dejar algo así como positivo. Y yo te puedo decir a la vuelta, y mira, apenas metió un golito, Honduras ya metió 4. Sí, pero ¿a quién? ¿Ah? Y el partido que tuvimos que por lo menos vernos, bueno, pero es que ahí no podemos echarle mucho la culpa al profe porque por se eso, fue con un par de entrenamientos, ni por eso un par te de entrenamientos digo allá a Kingston, hombre. Mira, hoy pero que no quiero que me malinterpreten. Lo que quiero yo es que poner en el escenario que si por ahí Cuba nos saca un sustito, no se asusten, hombre, no se asusten. Y es que nosotros somos potencia. No, no, nosotros no, venimos no, de abajo, no, 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 no. Nosotros nos no, falta sacudirnos de ese lodazal no, que nos hemos metido. Discúlpame. No procesa futbolísticamente un empate y mucho menos una derrota ante Cuba. Ah, bueno, es no, otra cosa. Y si no se logra ganar, va a ser una mayúscula sorpresa en lo negativo para nosotros. Bueno, eso tenemos que dejarlo claro, Carlos. Claro, yo no puedo venir aquí a levantar más de la cuenta al fútbol cubano. No, no puedo venir aquí a engañar diciendo que el fútbol cubano está cerca de nuestro nivel porque no es cierto. Pero tampoco podemos decir que Honduras la va a tener fácil y que vamos a ir a este partido y lo vamos a ganar tranquilamente. No podemos decirlo. ¿Tampoco? De dos, mínimo dos goles. Vaya pues. Veo yo, mínimo dos goles. Yo lo único que digo es que Honduras está obligado a ganar, si es favorito sí, pero cuidado, se relaja. Esa es mi postura. Cuidadito, se me relaja. Por eso te digo, Honduras tendría que hacer muchas cosas mal, bueno, para no ganarle a Cuba. Bueno, más que Cuba vaya a hacer un buen partido, es Honduras bueno, haciendo muchas cosas correcto, mal. Correcto. Ahora, esperemos. Su deseo. Porque todavía la idea no está afinada, Mauricio, de parte de Rueda. Le falta mucho para afinar muchas cosas. Camaradas, vámonos con el 3 doritos después. Decíamos, mi querida Cinia, que Honduras debe trabajar enorme, tiene una gran tarea, señor Rueda. No crean que porque Rueda nos llevó a la primera Copa del Mundo, es que el hombre va a venir con una vara mágica y hace 14 años se fue, Cinia. Ojo. Ahora, obviamente que
que el hecho de poner a Rueda calmaron los ánimos, porque la línea estaba, como dice Eduardito Bennett, línea fina, la tolerancia es cero. Pero ahora con estos resultados, déjenme decirle que Rueda también va a recibir críticas como la crítica que le estoy diciendo ahorita. Porque no seguí con el grupito, el 11 que te dio los 4 goles contra Granada, y empezás aquí a querer inventar cosas cuando no has tenido tanto trabajo. ¿O es que los nombres rimbombantes es que te meten presión para meterlos? Es mi pregunta. Sí. No, yo no sé, esa es mi pregunta, me quería decir. Bueno, tiene una oportunidad más la selección de Honduras ante Cuba luego de este primer encuentro en Tegucigalpa el próximo domingo. ¿Qué necesita, Carlos, la selección hondureña cambiar o rectificar para el encuentro en casa aquí en Tegucigalpa? Yo creo que debe de no inventar, que no nos espante, que no nos meta presión los nombres de Kioto, de Rivas, porque viene del otro. Miren, Kioto viene de una lesión, Rivas ni siquiera entrenó con él, tenían mayor entrenamiento los que jugaron los convocatorios, sí, y que fueron titulares contra Granada, sí. ¿Por qué no repetir tal vez unos ciertos movimientos y todo? Sí. Ciertos movimientos y todo, pero nada más. ¿Pero por qué inventás? ¿Será por la presión que es Kioto? ¿Será porque la presión Rivas porque juega en Europa? No, aquí el hombre se equivocó y hay que decirlo. Ahora, ya después él quiere recomponer, metió a algunos jugadores, pero aquí lo que estamos viendo, mi querida Cinia y amables televidentes, es que aquí falta mucho trabajo, aquí no hay cohesión, aquí no hay nada. Puede ser que Honduras por ahí, yo dije cuando me vine de ver el partido, puede ser que Honduras en el transcurso que subir el elevador y todo, anote un gol individualidad, por como la de Palma, balón parado, correcto, y las cosas. Pero de ahí nada más. Dejemos de... Y ojo, que no los engañe el 63% de posesión, ¿verdad? Eso no quiere decir nada. Esa cosa es que vos tuviste el balón y todo, pero y la profundidad y claro, las llegadas claras a marco. Claro. Ahora, claro. Una vez en primer tiempo y dos veces o tres veces, la más clara la de Palma, en el segundo tiempo. En el segundo tiempo también la sí, de... Sí, la de Palma, esa ahí. Porque la va a poner la de Choco, bueno, que no sí conectó. Sí, sí, que sí no conectó. Entonces, miren, no nos engañemos con esto, falta mucho trabajo. Y si Honduras pasa, agarrémonos, porque en noviembre o es Estados Unidos o es México. Y con esto no vamos a ningún lado. Honduras que tiene que rectificar varias situaciones de lo que vimos, ya lo mencionaba Carlos en este encuentro. Yo creo que no hay nada más que mencionar en realidad, pues es que es la situación del fútbol hondureño. Creo que nos hicimos muchas expectativas, había muchos nombres que resonaban y que se esperaba mucho en este encuentro. Estamos hablando de Cuba, que es que al final de cuentas no... Ya lo mencionamos, quizás no era una selección que tuviese que dar mayor problema para la selección catracha, que quizás Honduras pudiese haber ganado con un muy buen resultado, sin tanta preocupación, pero bueno, esa definición que nunca tuvo la selección hondureña y que al final de cuentas ese porcentaje tan alto de posesión del balón, pues no nos funciona si no tenemos goles, que eso es el resultado que al final es lo que necesitamos. Y no se dio, es un 0-0, una oportunidad más que tiene la selección catracha, pero que ya no viene tan tranquila ni tan relajada a Tegucigalpa, ¿no? Viene con mucha presión encima. No, viene con la ilusión intacta. Viene con la ilusión intacta. Mire, yo les voy a decir algún consejo para todos los hondureños. Yo sé que hay un subconsciente ahí que siempre te da esa cuestión de soñar que podemos y podemos. Mire, de ilusión. Háganse a la idea que con esta selección vamos a seguir recibiendo tú. Háganse a la idea, háganme caso, por favor, porque no los quiero ilusionar ni vender humo. Háganme caso. Usted espere lo peor de esta selección, que cuando vayamos avanzando y vaya mejorando, pues esas cuestiones nos van a hacer sentir un poco mejor. Pero no nos ilusionemos con esta selección porque la tiene Rueda. Hoy volvió a pasar una vez más, y ha pasado en el pasado. Estamos allá abajo, comprendamos eso, allá abajo, señores de la Federación de Fútbol, y ustedes 12 años han estado ahí, y ustedes nos tienen ahí, son culpables, allá nos tienen, y hay que señalarlo. Bueno, ya están culpando, yo creo que hasta el peje tiene la culpa de que
Honduras de verdad sea un equipo mediocre. Camaradas, pues ahí está la reacción, el 3 doritos después. Ojalá les haya gustado. Dios me los bendiga, porque aquí me despido. Cuídense y nos vemos más adelante con nuevo contenido.